O Benfica tem uma longa tradição em apostar em jogadores vindos da Argentina. A equipa das Águias prepara-se para tentar a contratação do avançado argentino Lucas Beltrán, no River Plate, mas também de Preciani, do Vélez Sarsfield. Acabam por ser aqui dois jovens jogadores argentinos. E tendo isso em linha de conta, temos aqui um vídeo bastante especial. Pela primeira vez aqui nos 5 Minutos à Benfica, temos aqui três pessoas a falar. Temos aqui Tony Gutierrez, que já é aqui um convidado habitual nos 5 Minutos à Benfica. Mas hoje também temos aqui uma participação bastante especial. A Dayana Morales, jornalista argentina, que nos vai dar a conhecer um pouco estes jogadores. Como é que vocês estão os dois? Hola, boa tarde, amigo. ¿Cómo estamos? Hola a todos, gracias por la invitación y bueno, nada, espero proporcionarles la mayor información posible de estos dos jugadores que, déjenme adelantarles, se están llevando dos cracks con muchísimo futuro, así que nada, tienen alegrías aseguradas, por lo menos por un tiempo. Eu é que agradeço teres tirado aqui um bocadinho para falarmos um pouco. Vamos então começar a falar aqui sobre o avançado, que em princípio será o substituto de Gonçalo Ramos. Tem-se falado pela imprensa argentina, mas também já começa a surgir aqui muitas notícias na Europa de que Lucas Beltrán vai ser então o jogador escolhido por parte do Benfica. Ele é um avançado de 22 anos, está no River Plate desde 2019. Esta temporada foi a sua temporada de afirmação, 34 jogos, 17 golos marcados, 4 assistências. O que é que me podes dizer sobre o Lucas Beltrán? Pontos positivos, pontos negativos? Bueno, primeramente, siempre esto lo había hablado con Tony cuando surgió todo el rumor, ¿no? De que Lucas Beltrán estaba siendo cedido por el Benfica. Es un jugador demasiado completo. En esa completitud que tiene, en ese perfil tan completo que posee, es muy complicado encontrarle puntos débiles, sinceramente. Es un jugador que tiene muy buen físico, en el uno contra uno es muy bueno también, se desmarca muy fácil. Tiene esa facilidad de dejar jugadores rivales en el camino. La verdad es que hoy por hoy es uno de los mejores delanteros que tiene el fútbol argentino. Por eso, para River, si se concreta la venta al Benfica, va a ser una baja demasiado complicada porque River, bueno, está disputando la Copa Libertadores en octavos de final. En principio está en octavos de final. Bueno, y si avanza, por supuesto, va a ser una baja muy sensible. Pero bueno, también dentro de poco vuelve a arrancar el campeonato argentino, así que tendría ahí un pequeño problema el entrenador para poder suplirlo, porque yo no sé si dentro del plantel los delanteros que están a la altura y tienen el mismo perfil que él. Definitivamente el mismo perfil no, pero el nivel tampoco, así que tiene talento River, pero creo que Lucas Beltrán es uno de los que más se destacan hoy por hoy, así que nada, son todos puntos muy positivos los que tiene realmente. Por eso me parece que si se concreta la venta va a ser un jugador muy, pero muy valioso para el Benfica por todo lo que aporta. Y muchos en redes sociales también preguntan qué tan difícil va a ser para él ocupar el lugar que puede llegar a dejar Gonzalo Ramos. Para mí es un lugar que lo va a saber ocupar perfectamente e incluso le puede aportar mucho más al equipo por sus características, ¿no? Creo que es un jugador muy polifuncional. No solamente juega como delantero, también lo puede hacer como enganche. Entonces, en todo lo que es el frente de ataque de un equipo, lo puede ocupar perfectamente, pero definitivamente uno de sus puntos más altos es el tema de la definición. Así que la verdad es que es un delanterazo, realmente. Ele acaba por não ser aqui muito alto, tem 1,76 m, mas ele é forte no jogo de cabeça também, não é? Sí, no tiene tantos goles, pero realmente se sabe acoplar muy bien. En general, River no es un equipo que se destaque tanto por goles de cabeza, en eso es un tema bastante flojo, pero bueno, nada, sí, también ha tenido algunas definiciones de cabeza, pero no es una de las cosas que más se destaquen, tal vez. Dayana, yo cuando hablé contigo te dije que me recordaba un poquito la forma de juego a Julián Álvarez. Tú me dijiste que a ti no, es un jugador muy asociativo, muy completo, como has dicho. ¿Podrías poner algún ejemplo de algún jugador que se conozca más aquí en Europa para que nos podamos hacer una idea de lo que nos puede aportar Lucas Beltrán? Sí, analizándolo un poco mejor, capaz se pueden encontrar algunos puntos
de similitud con Julián Álvarez, pero no en el perfil de jugador. Porque, bueno, Julián, si bien tiene un perfil goleador, yo creo que también es un jugador que ayuda mucho más en la construcción de las jugadas. Es un jugador más tal vez de asistir también, de poder participar, pero no sé si tanto en la definición. Y ahí creo que es una de las características diferentes entre ambos. Beltrán es un jugador que se destaca mucho más en la definición, como les había dicho, por eso ahí tal vez es una pequeña diferencia que tiene, pero son jugadores que se mueven muy bien en el frente de ataque. Tal vez se desempeñan mucho mejor si les das esa libertad de poder moverse en el campo, ¿no? Porque, como te digo, Beltrán también es de colaborar mucho con sus compañeros. Entonces, bueno, alguno que otro puntito de referencia con Julián Álvarez puede haber, pero me parece que Lucas Beltrán es mucho más completo. Portanto, tu dirias que se calhar o Lucas Beltrán estava mais preparado para dar aqui o salto para a Europa do que o Julian Álvarez estava na altura que ele saiu para o City. Creo que en ese sentido los dos estaban muy preparados, o sea, la calidad ya le quedaba muy grande al fútbol argentino, realmente estaban preparados los dos para dar ese salto. Pero creo que tal vez el tema en Julián Álvarez es que se le ha puesto mucha presión por el equipo al que iba, ¿no? Al Manchester City, un equipo que peleaba mucho, porque es un equipo de Pep Guardiola. También se dio mucha esa discusión porque justo también se había concretado la compra de Haaland. Y Lucas Beltrán también lo mismo, me parece que ya está preparado para dar ese siguiente paso en su carrera. Creo que si se queda un tiempo más en River, por lo menos hasta fin de año, que también se lo había comentado Tony, creo que es un movimiento mucho más lógico si se da fin de año, por todo lo que juega River también, como les había mencionado, podría llegar a perfeccionarse mucho más y llegar más preparado también al Benfica en el caso de que se concrete su venta. Pero yo no tengo ninguna duda de que si da el salto a Europa va a rendir perfectamente porque realmente el nivel lo tiene. Y esos son jugadores que no habitan tanto en el fútbol argentino, estos que se destacan tanto, que ya piden pista en equipos más grandes o de mayor renombre o de mayor competitividad también. Dayana, en una conversa que tuvimos me comentaste el tema del precio, que si puede ser que a 10 días del cierre del mercado su valor iba a aumentar de 20 a 25 millones. Sí, de hecho, bueno, hoy es el día en que aumenta ese precio, o sea que Benfica sí. Tengo entendido que todavía no ha hecho una oferta formal, sí lo están sondeando y todo, pero la oferta formal no está hecha, así que creo que para el momento en el que Benfica decida ofertar, ya el precio de su cláusula de rescisión va a ser de 25 millones. Eso es también una discusión que ha surgido en redes sociales. No sé qué tan dispuesto a pagarlo está el Benfica, creo que por la necesidad tal vez esté dispuesto a pagar ese precio, pero bueno, nada, ya el precio de su cláusula ya es de 25 millones. Mas não há a possibilidade de, tal como aconteceu com o Enzo Fernandes, de conseguir aqui um negócio um pouco mais abaixo da cláusula, mas oferecer aqui uma percentagem do passo de uma futura transferência? Pelo menos é essa a informação que está a passar. Creo que no sé si está tan dispuesto River a negociar el precio, más que nada por lo que viene pasando, ¿no? Últimamente, de que están llevándose todos los jugadores promesa, ¿no? Del club. Entonces, evidentemente, cada vez va a ir aumentando el precio y cada vez River va a ser menos flexible con los contratos, con las ofertas y con el precio que tienen sus jugadores. Más que nada también creo que habría que entender que el contexto del fútbol argentino es muy complicado desde lo económico, por eso también es que los clubes pretenden un poco más de dinero. Pero creo que se puede llegar a negociar algo similar. River es de hacer mucho eso, de quedarse también con un porcentaje para una futura venta, es algo que hace muchísimo con sus jugadores. De hecho, si no estoy errada, con Julián Álvarez también lo ha hecho. Sí. Así que es probable que también se pueda repetir alguna cuestión así con el contrato de Beltrán. Sí, Dayana, no es el único, ¿no? Lucas Beltrán, la única promesa que tenéis ahí en la Liga Argentina. También ha sonado para el Benfica, que parece que ya está cierto, Gianluca Prestiani, que es un joven de 17 años que juega para Vélez. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué te parece este jugador?
Bueno, otro crack que tiene el fútbol argentino. Lamentablemente el contexto de él es mucho más complicado porque en Vélez está dando una crisis institucional bastante complicada y en el último fin de semana él fue el punto débil o el punto donde fueron a quejarse los barras. No sé si allí le dicen ultras también, me parece, así que la barra de Vélez se la agarró con varios jugadores del plantel. Prestiani fue golpeado, fue agredido físicamente, entonces eso creo que fue el punto que marcó un antes y un después también en su futuro en el club, porque probablemente si no haya ocurrido ese hecho de violencia, él seguramente haya querido quedarse un tiempo más en el fútbol argentino. De hecho, va a tener que quedarse por este tema de que es menor de edad, pero bueno, creo que quiere cerrar cuanto antes su salida del club por este tema que está ocurriendo. Lo que sí, creo que eso ya ustedes lo deben saber, pero no sé si la gente que sigue al Benfica debe saberlo. Beltrán y Prestiani tienen perfiles completamente Sí. diferentes. Prestiani es extremo, así que él se desarrolla mejor por las bandas, por ambas bandas, pero la zona derecha es uno de sus puntos más fuertes. Es un jugador que creo que tiene demasiado talento. Eso sí, no hay ninguna duda, pero hay algunas cosas que hay que pulirlas todavía. Es muy joven, así que Sí. eso es normal que Ainda ocurra. tens No 17 podemos. aninhos. Sí, totalmente. Se ve que tiene un futuro de crack asegurado, pero como te digo, dentro de la cancha hay algunas cositas que hay que pulir. Haciendo una comparación rápida con lo que les había mencionado de Beltrán, que es muy bueno en el uno contra uno, Prestiani a veces capaz. No es tan fuerte desde lo físico en ese sentido. Entonces, tal vez pierde con más facilidad la pelota. Es un jugador que también se entretiene mucho con la pelota en los pies, así que eso a veces no sé si es tan bueno, por lo menos al momento de encarar alguna jugada rápida. Él sí es muy rápido, tiene velocidad, pero no sé si tiene esa rapidez para tomar decisiones, como si lo tiene Beltrán, por ejemplo. Sí. Pero bueno, es un jugador que tiene muchísimas capacidades, sobre todo para hacer un nexo entre el mediocampo y el ataque. Y justamente ahí, por tener esa rapidez, es algo que se le da muy bien. Que lo que he podido ver yo de él, a ver si concuerdas, como puntos débiles se podría decir un poquito, pues al medir 1,66, ¿no? Le puede menguar esa fortaleza física y después la toma de decisiones, ¿no? Que muchas veces parece tomar la decisión errónea, pero bueno, también tendrá que ver con la edad, que tiene 17 años. Sí, totalmente, totalmente. Creo que esas son las dos cosas, no sé si negativas, pero sí que tiene que trabajar. Así que nada, pero como ustedes dijeron, es un jugador que tiene muchísimas cualidades. Pero bueno, se están llevando dos jugadores con perfiles totalmente diferentes que les van a aportar seguramente en lo que es el ataque muchísimo y más si saben entenderse. Neste caso, se calhar não ficaria surpreendida de os primeiros meses serem de adaptação, de ele poder jogar na equipa de reservas do Benfica, na equipa B, para ter uma maior adaptação primeiro ao futebol europeu e depois sim ir para a equipa principal no ano seguinte. Sí, bueno, es algo que puede ocurrir y más que nada por esto, ¿no? Que les comento, como tiene cosas por pulir, seguramente le va a venir muy bien de adaptación poder acercarse al fútbol del Benfica, lo que es el club, ¿sí? Primero tiene una pequeña adaptación en el equipo B y después salta tranquilamente al primer equipo. Otra vez vuelvo a lo que les mencionaba, al tener tanto talento, yo no sé si le va a demandar demasiado tiempo estar en el equipo B antes de saltar al primer equipo. Eso desde ya. Pero seguramente al ser tan joven también le va a venir bien un tiempo de adaptación previo a dar el gran salto. Y Dayana, las comparativas son odiosas, pero ¿alguna comparativa con algún otro jugador para hacernos una idea, igual que con Lucas hemos hecho? Bueno, está difícil y más por esto que te menciono, como es un jugador tan joven, pero bueno, piensen en enganches exitosos, porque es una posición a la que más se asemeja, a pesar de ser extremo, él suele jugar mucho también por el carril central. Entonces, algún enganche que les guste, seguramente pueden encontrar alguna similitud ahí. Como te digo, jugador rápido, es hábil, lo único que tiene que pulir es el tema del uno contra uno, pero
Nada, son cosas que desde lo físico y con trabajo se pueden arreglar tranquilamente. Digo, no es una falencia grave que tenga el jugador y que le impide desarrollar su juego para nada. Así que nada, es la rapidez, creo que es uno de sus puntos más fuertes. Y sobre todo para hacer esa trayectoria que les menciono, ¿no? Del medio campo hacia el ataque, es un buen conector. Portanto, fala-se aqui que existe um acordo já com o Benfica e com o Vélez por 8 milhões de euros por 85% do passe, mas o jogador, como já falámos aqui, só poderá vir em janeiro para depois dele fazer os 18 anos e então assinar pelo Benfica no próximo ano. Visto que já temos aqui uma longa tradição, o Benfica, com os jogadores argentinos, como começámos aqui a nossa conversa, queria desafiar a perguntar se há aqui mais algum jogador talentoso e que esteja preparado para dar o salto para o futebol europeu que tu possas recomendar e que achas que já está preparado para vir para a Europa e quem sabe o Benfica avançar por ele. Bueno, en el fútbol argentino hay demasiados, pero creo que siempre los clubes europeos vienen a buscar más talentos de los equipos más grandes, si se quiere. En este caso River, creo que bueno, es un claro ejemplo y donde Benfica ha venido a pescar varias veces, lamentablemente para nosotros, por supuesto, pero nada, siempre, siempre nos da mucho orgullo que se fijen en lo que tiene River y el talento. Ahora actualmente tiene poco rodaje en el fútbol de primera división, pero ya ha empezado a tener sus primeros minutos. Claudio Echeverri, también muy joven, Y redondo, unos ¿no? Redondo es otro jugador que definitivamente dentro de poco seguro va a jugar en Europa. Pero sí, hay demasiado talento en el fútbol argentino y la mayoría son bastante chicos. Así que nada, puede ocurrir esto que ocurre, ¿no? con Prestiani, que tienen cosas por pulir, pero que el talento y la pinta de crack ya la tienen y es algo que está a la vista que no se puede ocultar. En Boca también hay jugadores muy talentosos, pero que bueno, ya se están empezando a ir a otros clubes. Valentín Barco es otro jugador muy crack, que bueno, todavía creo que no han venido a buscarlo. Pero bueno, es otro que hay que seguir de cerca. Pronto, está então feita aqui a nossa análise a estes dois possíveis reforços do Benfica provenientes da Argentina. Também já temos aqui mais alguns nomes para estar atentos, quem sabe futuras transferências. Mas quero agradecer mais uma vez tanto ao Tony como à Diana por terem participado neste vídeo. Muito, muito obrigado aqui por terem marcado aqui presença e por terem ajudado também a apresentar estes dois craques. Es un placer. Viva Benfica. Bueno, muchas gracias por la invitación y cuando quieran vuelvo a pasarme por acá. Cuando se den los debuts de estos cracks, acá vamos a estar también. Está combinado, está combinado. Então, amigo, gostaste do vídeo? Ficaste a conhecer um pouco mais Beltrán e Prestiani e achas que são dois bons reforços para o Benfica? Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião. E se gostas do conteúdo, por que não hoje juntaste ao 5 Minutos ao Benfica, subscreveres o canal e deixares um gosto? É muito importante contar com o teu apoio. E visto que ficaste até ao fim, deixa na caixa de comentários esta aposta na Argentina. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 Minutos ao Benfica. Saudações, benfiquistas!